¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Vasectomía? Y te voy a contar todo lo que querés saber. Es un método quirúrgico muy sencillo, en el cual el hombre después se puede ir a su casa. Se clampean o se cortan los conductos deferentes, con lo cual el hombre pierde la capacidad de procrear. Es estéril, pero no impotente, no afecta su vida sexual. Es importante saber que la vasectomía es excelente para evitar embarazos no deseados, pero no protege de infecciones de transmisión sexual, por lo cual hay que seguir usando preservativos en parejas nuevas que no se han testeado, parejas abiertas. Es fundamental saber que la vasectomía pone la responsabilidad en la prevención de embarazos no deseados también en el hombre, porque por motivos históricos, culturales, sociales, la responsabilidad siempre se le da a la mujer y no está bien. Y además, la mujer deja de tomar o de inyectarse hormonas para evitar embarazos no deseados, que en algunos casos puede complicar su salud. Es importante saber que por la ley de salud reproductiva se hacen gratis las vasectomías en hospitales públicos y en obras sociales y prepagas de todo el país.